¿Sabes por qué Antigua Cervecería es un éxito? Porque es una gran oportunidad, con el único plan que me da todas las certezas que necesito. No dejes pasar esta oportunidad. Sumate vos también al éxito de Antigua Cervecería. Otro desarrollo Euromayor. Visita nuestro departamento modelo en Costanera y Tablada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como cada jornada lo estamos acompañando en Sembrando Satelital con una nueva edición de Mundo Agro, con varias novedades, con una semana en donde vamos a tener como uno de los epicentros más destacados en cuanto a exposiciones, Mercolactia en San Francisco. Bueno, la invitación ya está formalizada para todos. La Municipalidad de San Francisco, conjuntamente con Mercolactia, han hecho un enorme esfuerzo para reunir lo más destacado en materia de tecnología y también genética vinculado a la industria lechera en la República Argentina. Vamos a estar precisamente con notas y todo lo que ocurra en Mercolactia en las distintas ediciones de Mundo Agro. Pero vamos a comenzar esta edición con un tema que ya habíamos anticipado, elecciones para renovar autoridades en la Sociedad Rural de Jesús María. El nuevo presidente de la comisión que conduce y guía los destinos de esta importante y poderosa sociedad rural en toda la provincia de Córdoba es Atilio Cariñano, un dirigente de dilatada trayectoria, además empresario vinculado al sector ganadero, que venía cumpliendo funciones de vicepresidente en la comisión que guía precisamente los destinos de la sociedad rural. Ahora es el flamante presidente, la nota vinculada a la elección de autoridades en la sociedad rural de Jesús María. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco. Te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. Y bueno, me imagino que significa o es todo un desafío este cargo, ¿no? Sí, no tengas duda. Sin lugar a duda que así lo planteamos y así lo dije en mis palabras iniciales. Lo que queremos es continuar con esto que estamos haciendo con la Rural, que es un equipo de gente que venimos trabajando. Acá los cargos son circunstanciales y justamente es la apertura que queremos hacer a todo el sector agropecuario, a los ganaderos, a los agricultores de la zona, para que se arrimen a la Rural y participen de esta Rural que cada día crece y representa mejor a los productores en todos los ámbitos provinciales y nacionales. Uno de los grandes desafíos que se acerca tiene que ver con este ateneo de jóvenes aquí en nuestra zona, ¿no? Y eso es la base de la continuidad de toda esta Rural, que ha crecido y sigue creciendo. Entonces, lógicamente que los jóvenes entre 20 y 30 años, de los hijos de los productores y fundamentalmente profesionales ligados al sector, que se convocan anualmente en un congreso nacional donde participan alrededor de 300, 400 jóvenes y que hacen una de todo esto un juego que termina siendo una experiencia muy beneficiosa porque tienen unos oradores, unos panelistas excepcionales y bueno, están 3 o 4 días juntos y de ahí van a salir los nuevos dirigentes rurales del futuro. Entre una de las metas planteadas por la entidad era tener la sede del productor, la casa del productor en Villa de María del Río Seco. Esto está muy avanzado, faltan simplemente algunos detalles, ¿no? Sí, ya estamos en el periodo del alquiler de los locales, ya está terminada la obra, queda la parte, digamos, del teatro o cine que pretendemos hacer más adelante y un local más o dos, porque la demanda está media selectiva, queremos que las reparticiones provinciales nos acompañen, ya está el SENASA y bueno, es como una galería comercial frente a la terminal de ómnibus sobre la ruta, y que es la casa del productor con los aportes del productor en la vacuna. Es una retribución al grueso de los productores de la vacunación que están en esa zona. La Rural vacuna más de casi 400.000 dosis de vacuna y bueno,
Esa es un poco la devolución a la gente que paga la vacuna y por algo tiene un lugar que lo va a representar y a donde van a poder ir a un bar a descansar y a sacar los DTA, a tener las entidades provinciales que tienen que hacer trámites, van a pasar por ahí. Hablando de vacuna, bueno, completando también esta campaña de vacunación de aftosa en el norte de Córdoba. Sí, cada vez más complicada, pero está bueno, es decir, la rural cumple con su función y más en un periodo medio complicado como el que hay un brote en Paraguay, dos brotes en Paraguay. El SENASA hizo una demanda a todos los planes para que ajustaran todos los ítems para que no se escapara nada y bueno, así la estamos finalizando sin novedades importantes. Los vacunadores están informando de que los productores son conscientes de todo lo que está pasando y bueno, hay respuesta. La rural en eso es bastante fría y los productores lo entienden bien que así debe ser. Suerte en la gestión. Lo espero y por suerte no, casi que no se va a nadie, pero estamos abiertos a que participen. Necesitamos, sinceramente, las reuniones de comisión directiva son abiertas. Necesitamos que el productor se arrime, el productor agrícola, no solo cuando hay que demandar algo a nivel nacional y provincial, que hay mucho por demandar, nos tengan en cuenta. Ténganos en cuenta que tenemos que tener esta institución con todos sus pilares bien acentuados para poder hacer una buena gestión en representación de todos los productores de la zona. Desde Mundo Agro saludamos y felicitamos a las nuevas autoridades como así también las salientes en esta poderosa sociedad rural que no solamente brinda representación y actividades para el productor agropecuario, está internalizada en todo el norte cordobés con una importante función institucional. Nos vamos a la pausa en instantes, hablamos de forrajes conservados, ya seguimos con más Mundo Agro.